Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos en este espacio, en la segunda etapa de nuestra serie de conversaciones bibliotecarias, auspiciado por la red de bibliotecas del Consorcio Hemisférico Global. Un espacio en el que queremos proporcionar para todos ustedes una plataforma que promueva eh, la colaboración, el intercambio de mejores prácticas entre las bibliotecas y las universidades eh, para atender desafíos globales clave que tenemos eh, en, declarados en, en nuestra misión, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas hacia el 2030. Y esta actividad que tenemos de webinars es una de las actividades que tenemos eh, participando en el consorcio, precisamente para compartir información y aprender unos de otros. Me da mucho gusto recibirlos. Mi nombre es Vladimir Burgos, eh, responsable de biblioteca en el Tecnológico de Monterrey, y me da mucho gusto recibir al equipo de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, que el día de hoy tienen una charla para nosotros enfocada a el tema de preservas de Patrimonio Cultural. Eh, con el reto, el título del, del webinar el día de hoy es Pre Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, custodiar, difundir, preservar y reflexionar para un mejor futuro. Quisiera, antes de iniciar el, el, la sesión el día de hoy, darles algunas indicaciones eh, para todos ustedes que, no, que nos están siguiendo a la distancia. Eh, primero que nada este por favor eh, hay una sección habilitada en plataforma para que nos puedan hacer llegar sus preguntas, dudas que al final de la sesión habrá un espacio de 15 minutos para poder conversar con nuestros oradores sobre cualquier tema que pudiera estarse presentando y que quisieran tener mayor información. También este webinar tiene traducción simultánea. Así que, por favor, eh, quienes nos acompañan y desean tener el servicio de traducción simultánea en esta plataforma, en la sección de menú, en la parte inferior, hay una opción que se llama interpretación. Seleccionen la opción deseada y de inmediato empezarán a tener el servicio de traducción simultánea. Con esto, eh, también les quiero pedir que al final de la sesión, nos compartan por favor eh, sus comentarios, su eh, eh, percepción de qué les ha parecido este tipo de actividades. En, les estaremos colocando un URL con una encuesta muy sencillita que no toma más de dos minutos de evaluación, de satisfacción y también donde nos pueden compartir sus comentarios sobre los temas que a ustedes les interesan, aquellos temas que les gustaría escuchar de nosotros y que con todo gusto nosotros podemos preparar para ustedes en este, estos ciclos de conferencias. El día de hoy, entonces, vamos a iniciar nuestra charla y voy a presentar a mis compañeras que también nos acompañan a la distancia. Uh, voy a presentar a la maestra Ana Lucía Macías Chu directora nacional de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, a la maestra Lisette Saldívar Larrañaga, líder nacional de Patrimonio Artístico, a la doctora Marcela Beltrán Bravo, directora de la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra. Sean ustedes muy bienvenidas. Gracias por compartir con nosotros este espacio y les cedo ahora... Eh, la, 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 el micrófono para que ustedes puedan iniciar esta conversación con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Vladimir. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos la amable invitación y espacio que nos brinda la red de bibliotecas del Consorcio Hemisférico Global así como también la amable presencia a la distancia de colegas de diferentes universidades de la región. El día de hoy queremos compartirles algunas ideas, aprendizajes y reflexiones en torno al enorme privilegio y compromiso de la gestión del patrimonio cultural en el tecnológico de Monterrey. Las colecciones patrimoniales representan la vasta cultura con la que cuentan nuestros países y consideramos que su preservación, su cuidado como parte de la cultura en su totalidad están relacionados con, lo, con el logro de varios de los objetivos del desarrollo sostenible de manera transversal. Eh, continuamos, por favor, a lo largo de esta sesión mis colegas y una servidora haremos mención de proyectos relacionados con estos objetivos. Presentamos aquí la agenda donde primeramente vamos a presentarles de manera general el patrimonio cultural del tecnológico de Monterrey, así como también las colecciones, funciones, eh, cómo están relacionados con los proyectos que realizamos a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Y cerraremos con una pequeña reflexión para posteriormente tener un diálogo con todos ustedes. Eh, continuamos, por favor. Eh, específicamente para hablar del patrimonio cultural del tecnológico de Monterrey, eh, les queremos compartir a qué nos estamos refiriendo eh, con los diferentes tipos de colecciones que gestionamos eh, en nuestra institución. Por una parte, eh, tenemos el caso, de aquellos objetos u obras de arte eh, que se encuentran distribuidas en nuestros campus. Tenemos aquí un ejemplo de esta clasificación, por ejemplo, el, el, una obra de Juan Soriano, eh, mexicano, artista mexicano, y esta obra en particular eh, se encuentra en nuestro campus en Estado de México, precisamente frente a nuestra biblioteca de este campus. El otro tipo, eh, en este caso de patrimonio documental, eh, lo que aquí queremos transmitirles, eh, tenemos impresos mexicanos del siglo XVI. Este es un ejemplo del tipo de material documental que custodiamos y que se encuentra en este caso esta colección en nuestra Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, que se encuentra en Campus Monterrey. Y. Posteriormente también eh, contamos con patrimonio eh, arquitectónico, no solo de edificios históricos desde el momento en que surge nuestra institución, sino también con obras eh, de arquitectos eh, reconocidos, en este caso también de un arquitecto mexicano. Y este edificio fue hecho precisamente por el despacho del arquitecto Legorreta. Continuamos, por favor cómo estamos conformados o cómo se encuentran distribuidas nuestras colecciones. De manera general, compartirles que el patrimonio documental eh, abarca 205 mil volúmenes. En el caso de patrimonio documental, eh, custodiamos volúmenes en este tipo de colecciones en 10 campus del tecnológico de Monterrey. Por otra parte, en el caso de las obras de arte, tenemos más de 1.700 obras de arte. En total, eh, la presencia de colecciones patrimoniales eh, las podemos ver en 22 de los 26 campus que se encuentran a lo largo de nuestro país en México. Eh, también les daremos más información a lo largo de la presentación. Contamos desde el punto de vista de patrimonio documental con tres registros Memoria del Mundo eh, que son otorgados por la UNESCO y de los cuales les presentaremos un poquito más adelante. Continuamos, por favor. Al hablar de colecciones, eh, lo que queremos también compartirles es también esta diversidad, desde, como mencionaba, la colección de impresos mexicanos del siglo XVI, de la cual hasta el momento tenemos el registro de que eh, custodiamos la mayor colección de impresos mexicanos eh, del siglo XVI a nivel mundial. Por otra parte, tenemos otro tipo de colecciones que corresponden a fotografías. En este caso, tenemos la de un arquitecto mexicano que es Mario Panidarki. Y de igual manera, contamos con una colección de ocho incunables únicos en México. Y de la cual eh, ustedes pueden apreciar allí en la imagen, eh, básicamente eh, es la segunda carta de Colón. Este es un libro de 1494. Por otra parte, eh, tenemos el enorme gusto de compartirles que también eh, custodiamos manuscritos novohispanos en lenguas indígenas que abarcan un periodo de 1535 a 1821 en lenguas eh, mexicanas como el soque, el náhuatl, por mencionar algunos. Entonces, eh, contamos también con una fototeca y esto es por, para un panorama general del tipo de colecciones documentales eh, que se resguardan. Eh, por otra parte, a nivel de eh, obras de, de arte, puede, tenemos representación de varios tipos eh, de colecciones en el sentido que se... Se poseen y se custodian esculturas. Hay una gran variedad de esculturas distribuidas a lo largo de los campus, de manera especial en Campus Estado de México, Campus Ciudad de México, Campus Santa Fe y Campus Monterrey. Hay representación también de la gráfica mexicana eh, en nuestros campus. Y un ejemplo de esto también son litografías y serigrafías. Y solo por mencionar a un artista. Un artista mexicano eh, que nos llena de mucho orgullo. Tenemos también el litografía de José Guadalupe Posada. Eh, así como de Rufino Tamayo y de José Luis Cuevas. También tenemos representatividad de dibujos, de fotografía y de artes aplicadas. Eso a manera general de lo que engloban algunas de las colecciones que actualmente custodiamos. Siguiente, por favor. Y ahora... Eh, cedo la palabra a mi colega Lizeth Saldívar para compartirles las funciones, cómo vemos las funciones del patrimonio cultural en nuestra institución. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ana Lu. Bueno, pues eh, efectivamente una de las eh, funciones más importantes para nosotros dentro del patrimonio cultural eh, pues bueno, es por lo pronto conservar, pero también nuestra intención es desarrollar la investigación, divulgar, documentar y exponer. Estas cinco eh, funciones prioritarias eh, van de la mano de otras que también nosotros estamos eh, buscando, que es recuperar la memoria, visibilizar la diversidad, sensibilizar sobre la importancia del patrimonio cultural y su cuidado generar una comunicación dialógica, no solo de la obra, sino también con públicos, con nuestros alumnos y con nuestros profesores, buscar ese, esa conexión, repensar la cultura, construir su ciudadanía, actuar como agente en la transformación social, tener un compromiso con la sostenibilidad y consolidar redes. Y bueno, pues dentro de eh, estas funciones, eh, las, eh, los ejes que nosotros eh, consideramos transversales dentro de todos los proyectos que realizamos eh, tienen que ver, uno, con la identidad, memoria y preservación, dos, con la diversidad y perspectiva de género, tres, con la conexión entre ciencia, arte y tecnología cuatro con la sociedad, entorno y sostenibilidad y cinco de colonialidad. Son eh, cinco ejes importantes que nosotros consideramos eh, prioritarios para poder eh, trabajar con las colecciones y fomentar eh, proyectos que generen transversalidad a lo largo de, eh, de la universidad. Ahora cedo la palabra a eh, mi colega Marcela. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias por la invitación a Vladimir y al consorcio. Bueno, eh, obviamente, el primer ODS que, que sale eh, siempre hablando de patrimonio es la educación de calidad. Para nosotros es muy importante promover la cultura de paz, de no violencia, una ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Eh, hoy es el aniversario luctuoso de Federico García Lorca y me atrevo a mencionar rápidamente en su alocución a, a su pueblo Fuente Vaqueros, en la inauguración de su biblioteca, él hablaba acerca de que todo que está muy bien que todo el mundo coma, pero también está muy bien que sepa. Por eso él pediría siempre medio pan y un libro. Y con un poquito de mente tenemos que pensar que el patrimonio cultural también enriquece y alimenta el alma, las expectativas, la identidad, y que nos ayuda a ver de una manera diferente, por lo menos desde donde somos hacia el futuro. Entonces, eh, vamos a, a platicar un poquitito ahora acerca de algunas de las actividades que se hacen a nivel del TEC y que están relacionadas con nosotros como, como patrimonio cultural. En primer lugar, tenemos una unidad de formación que se llama Patrimonio Cultural de México. Eh, diseñada por, en, en un principio por, por Juan Carlos Olmedo y ahora rediseñada por el doctor Manuel Tapia. Y tenemos en este caso una vinculación académica en la cual ya se introdujeron materiales de nosotros, contenidos que se han generado desde la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Y también tenemos estas otras actividades que son una innovación educativa para nosotros, para el mundo creemos. Y se trata de las semanas y semestres y el papel de, de patrimonio cultural como socio formador. El socio formador funciona como un agente eh, que apoya para colaborar y formar a los alumnos en... Eh, como yo siempre hago... El comentario que es como dejarlos entrar y mostrarles un poquito tras bambalinas cómo operan ciertas cosas. Entonces, nosotros como Patrimonio Cultural y específicamente también como Biblioteca Cervantina, eh, pues hemos participado como socios formadores en Semanas I, que son eh, actividades inmersivas de una sola semana, semestre I, en la cual eh, se impartieron clases vinculadas con patrimonio durante un semestre completo a 10 alumnos. Y en otras actividades que hemos sido socios formadores, que ahora les vamos a compartir un poquito. Por ejemplo, aquí vemos uno de nuestros ejemplos, que es la semana I, que le pusimos Monterrey sin filtro. Y aquí podemos observar la visita a la fototeca. Ahí se les están explicando a los alumnos diferentes procesos fotográficos, cuál es su cuidado. Luego hicimos un ejercicio en el cual ellos tenían que hacer las guardas, la limpieza de documentos con, a manera de ensayo, y por último ellos intervinieron unas imagina, imágenes que nosotros les digitalizamos y que nos presentaron como su nueva lectura de estas um, fotografías que les permitimos y que ellos también nos permitieron um, como juntos seleccionar y lo lo más interesante de esta semana es las propuestas que ellos, con las cuales regresan las nuevas generaciones sobre el patrimonio. Ellos son muy conscientes de la materialidad, como nosotros sabemos, y la materialidad se va acabando en algún momento, esperamos que nos dure muchísimo, para eso tenemos los cuidados, pero la intervención digital, eh, el trabajo de preservación, obviamente es, es para ellos muy importante. Entonces, Aquí nosotros ofrecemos una oportunidad para que los alumnos se acerquen de otra manera a nuestros fondos fotográficos y también pues tengan una sensibilidad más aterrizada hacia el cuidado que requiere y también pues eh, descubrir algo que no sabían que les gustaba, por ejemplo. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas, algunos ejemplos de nuestro semestre I. el semestre se tituló Vanguardia, eh, Vanguardia Editorial para el Patrimonio Cultural y en la foto eh, de, del extremo vemos a dos alumnas que están revisando un material del siglo XVIII, ya habían tenido toda la capacitación de cómo manipularla, de cómo leerla, habían aprendido paleografía con nosotros y les presento también dos de los productos de este, este semestre y uno fue una exposición eh, física sobre los piratas, hicieron una revisión de material sobre viajeros y se enfocaron en, en piratas, les parecía que era un tema muy importante y sobre todo muy actual porque estaba de moda eh, un, otra de las películas de Piratas de Caribe en ese momento y un, un boletín que generaron los alumnos aprendiendo a utilizar los programas eh, de edición de textos, toma de fotografías, bueno, fue muy completo y muy interesante. Y de esta manera vamos eh, en una relación dialógica, como decía Liset hace unos minutos, retroalimentándonos y retroalimentando las actividades y viendo cómo los alumnos van reaccionando a estas nuevas propuestas académicas. Adelante, set. Aquí vemos otros momentos de, esa, de esa, eh, ese mismo semestre I. Un, aquí una alumna revisando, limpiando directamente una fotografía, aquí haciendo paleografía eh, desde digital. Y aquí está el equipo eh, de colecciones especiales eh, y el equipo motor del semestre I en ese año. Aquí tenemos algunos ODS, eh, o sea, relacionados con lo, el, la, el ODS, pues algunas actividades de acción social. Y entonces paso la estafeta a mi colega Liz. Gracias, Marce. Eh, y bueno, pues uno de los eh, objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver, bueno, que tiene una relación fuerte con la acción social eh, y que nosotros tenemos varios proyectos relacionados con eso, justamente han sido servicios sociales y eh, uno se llamó Arte para Todos y también se hizo una inmersión social en donde Patrimonio Cultural fuimos socio formador, eh, hicimos eh, en conjunto con eh, Live una semana tech que se llamó Yo, Tú, Otros, Nosotros eh, también eh, hubieron semanas I eh, que ya me ha comentado mi colega Marcela, eh, también un semestre I eh, y que tenía que ver con eh, el campo editorial y bueno pues un bloque de guionismo y producción de narrativas audiovisuales eh, esta eh, que vemos ahora es eh, la inmersión social y el servicio social que se realizó eh, en tres ocasiones. Se realizó el servicio social en Campus Estado de México y eh, la intención de ese proyecto fue justamente eh, tener como, como medio al arte para poder eh, promover eh, los derechos culturales y eh, dar acceso a personas con discapacidad visual. Eh, nuestros alumnos eh, tuvieron un acercamiento con una artista, una escultora, que es autora de la escultura amarilla que vemos en la base de la, de, de la, de la pantalla. Ella, eh, digamos que tuvo una serie de sesiones de sensibilización con los alumnos, en donde ella hablaba del arte como un medio para poder... Eh, Expresar eh, no solamente a través de eh, las emociones, sino también eh, utilizar como los recursos físicos que no necesariamente los tenemos siempre, y en concreto la vista eh, y el, el cuerpo, ¿no? Para poder hacer eh, la expresión de una pieza en concreto con las esculturas. Entonces, se hizo, se hizo una, un acercamiento con los alumnos a toda la colección escultórica del Campus Estado de México, se, hizo, se hicieron recorridos y con base en eso los alumnos tuvieron la posibilidad de hacer una visita guiada y hacer sensibilización también ellos mismos a personas con discapacidad visual y eh, personas con eh, espectro eh, de, ay, de... Bueno, ahora mismo se me fue la palabra, pero eh, tuvieron ese acercamiento con personas con condiciones muy distintas y pudieron promover el arte, hacer visible, digamos, eh, también la necesidad de que la cultura es un derecho. Y que, eh, pues, justamente todos eh, tenemos posibilidad de, de tener acceso para, para poder desarrollar nuestras capacidades. Eh, en la inmersión social eh, se promovió a nosotros como, como socio formador, justamente el acercamiento de eh, una asociación eh, cercana al Campus Estado de México, donde eh, las personas que estaban en esa, en esa asociación buscaban eh, tener como una capacitación. Para eh, poder tener un empleo. Son personas con discapacidades diversas, ¿no? Algunos con discapacidad visual, algunos con discapacidad intelectual o motriz. Y bueno, todos ellos dentro de esa asociación tenían eh, la necesidad de poder desarrollar el empleo. Ya será era como la necesidad que tenía el. el, 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 el la asociación y que en, comun en comunicación con el TEC y con Servicio Social del, del TEC eh, y como socio formador eh, Patrimonio Cultural pudimos generar actividades que podían desarrollar eh, justamente la, la, la posibilidad de desarrollar los, al los alumnos junto con eh, las personas de la asociación eh, propuestas de trabajo para que ellos pudieran autoemplearse. Entonces, bueno, fue muy interesante el trabajo con los alumnos, cómo los alumnos se volvieron socios formadores también en un sentido con, con, con los alumnos de, de este grupo y pudimos eh, promoverlo justo a través del arte. O sea, el arte es la vía para poder también desarrollar cohesión eh, social. Eh, en este caso, eh, estas fueron dos semanas y eh, que tenían que ver directamente con eh, apropiarse el patrimonio. El patrimonio cultural que hay en el campus Estado de México es muy vasto, sobre todo son obras de arte que ya comentó Ana obras de arte moderno y contemporáneo. Y bueno, se proponía hacer primero con el, el, la primera semana ahí, que tenía que ver con una galería virtual, que los propios alumnos desarrollaran una curaduría y que pudieran presentar esta propuesta en un espacio virtual. Eh, tuvieron distintas actividades de sensibilización a través del arte y. Eh, poder desarrollar conceptualmente eh, una propuesta eh, curatorial. Eh, asimismo, el, la, segunda, eh, el segun, la segunda semana ahí que se desarrolló eh, tenía que ver más con... Eh, qué dice el patrimonio, qué dice el arte de, de, de nosotros mismos, ¿no? Buscábamos un poco desarrollar esta intención de la búsqueda de la identidad a través de la cultura que nos rodea. Entonces, bueno, ahí se propuso eh, visitar varios espacios eh, de museo eh, en donde los alumnos pudieron eh, tener actividades que tenían que ver sobre todo con este programa de diversidades de la UNESCO, en donde trabajábamos continuamente temas como el lenguaje inclusivo, eh, cómo... cómo cómo podemos a través del arte también promover eh, un, una visión diferente de lo que se entiende eh, actualmente como, eh, eh, no sé, conceptos como eh, cuestiones de género, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esas son como dos propuestas también académicas. Eh, otra fue la Semana Tech. Esa Semana Tech eh, se ha estado desarrollando ya a lo largo de, de varios semestres y es, eh, la, la intención de esta semana es eh, hablar de la diversidad y eh, justamente promover eh, el, el, el quitar tantas desigualdades o buscar la igualdad de género. Eh, los alumnos eh, fueron eh, parte de una serie de actividades en donde a través del arte eh, era, era como el medio para poder generar como esta reflexión. Eh, y bueno, pues eh, esto fue la Semana Tech. Eh, ahora les cedo la palabra a mi colega Ana Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Y básicamente eh, también hemos desarrollado eh, cursos y charlas relacionadas también con este tema. Eh, en el caso, podemos ver del lado izquierdo, ese fue un curso de capacitación que profesores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración eh, y Museografía eh, brindaron a profesores del TEC de diferentes áreas y de diferentes escuelas. Entonces, eh, al final, después de esta, este, este curso, digamos que los entregables fueron eh, ejercicios de diseño de actividades integrando colecciones patrimoniales para ser implementadas en el salón de clase. Eh, podemos apreciar aquí también en la fotografía que se tiene del lado izquierdo y en la inferior. La promoción que se realiza también con los diferentes archivos, en este caso tenemos un archivo histórico del siglo XVI de la Real Caja de Zacatecas, donde eh, se hacen charlas sobre estos archivos tanto a comunidad en general como a alumnos nuestros para dar a conocer este eh, valioso acervo. Pero y por el otro lado, del lado derecho, tenemos charlas que están dirigidas a colaboradores del TEC que tienen ese contacto directo eh, con eh, las colecciones, desde colegas de seguridad, de planta física, para sensibilizar acerca de estas colecciones que custodiamos. Adelante, por favor. Asimismo, se han hecho colaboraciones para dar eh, un ciclo de charlas. Un ejemplo de esto es también con eh, colegas de otras áreas, por ejemplo, a partir de un proyecto de residencias artísticas, eh, invitamos a colegas de diferentes universidades para hablar de los retos del patrimonio, en específico con el caso del arte contemporáneo que entrecruza la ciencia y la tecnología, cómo vamos a estar abordando estas nuevas colecciones, cómo las vamos a estar custodiando, donde participaron colegas, eh, en este caso de la Universidad de los Andes. Eh, colegas eh, de la UNAM y, y también artistas que actualmente están haciendo creaciones eh, de este tipo. Adelante, por favor. Y ahora cedo eh, la palabra a mi colega Marcela. Gracias. Como, como ya se ha mencionado, pues eh, el patrimonio cultural es, es una dimensión transversal de varios ODS y bueno, yo diría que de todos, todos tocan un poquito y sobre todo las acciones que hemos eh, hecho, las actividades que hemos hecho están relacionadas entre sí y tratamos de... Incluir varias cuestiones. Voy a hablar un poquito ahora eh, de algo justamente que se traslapa, como es la, eh, equidad, la igualdad de género. Por ejemplo, eh, nosotros, como una forma distinta de acercarnos, empezamos a generar desde la Biblioteca Cervantina unas exposiciones virtuales como La más pálida tinta y Viva tu ingenio triunfante. Y en ellas, en, principalmente en Viva tu ingenio triunfante, lo que quisimos fue justamente darle visibilidad. A, al acervo escrito, eh, que hablara sobre mujeres en otras dimensiones, en otros ámbitos de su desarrollo eh, personal. Y, bueno, en no más pelea de tinta, incluir algunos ejemplos eh, de escritura que consideramos muy importantes. Por ejemplo, Sor Juana, por ejemplo, Gabriela Mistral, que pues... Eh, serían como un poquito importantes y también obviamente regresan a en vivo a tu ingenio triunfante mostrando un poco el acervo eh, que tenemos sobre mujeres. Ahora, para hablar un poquito más de estas exposiciones, Lizeth, por favor. Eh, sí, Marcela, muchas gracias. Eh, pues dentro de, de lo que también se ha hecho... Eh, como exposiciones, una de ellas fue pues, muy interesante: que es, trabajó con Dulce Pinzón, una fotógrafa mexicana. Que justamente eh, el carácter de su obra tiene que ver con la exposición de la, del otro, ¿no? de, Desde una óptica distinta. Y, y la exposición se llamó así Dulce Pinzón Diversidades, justamente porque no hay una diversidad, sino muchas, ¿no? Dentro de una misma diversidad hay varias. Y la exposición abordaba eh, las distintas eh, series que tiene el artista que tiene que ver con cómo visibilizamos a los migrantes en Estados Unidos o cómo se eh, puede evidenciar, eh, eh, no sé, por ejemplo, la multiracialidad, eh, que en realidad eh, el artista está en contra de decirlo, ¿no? Que si sí, de hecho la palabra racial ya es eh, por default algo que no debemos de de usar. Y, y bueno, pues hablaba más bien de cómo... Eh, estamos mezclados, interconectados eh, genéticamente, ¿no? Y bueno, la exposición abordaba las diversidades. Y bueno, esta fue una muestra. Eh, otra que tenemos son dos exposiciones virtuales. Se han estado trabajando eh, en algún momento con alumnos, por ejemplo, la de Mexicanidades, que justamente trataba de explorar eh, las identidades, ¿no? Distintas identidades que tenemos en México a través de la colección del Campus Estado de México. Y eh, bueno, pues estas exposiciones son virtuales. Estamos por justamente eh, ya exponerlas. Expo eh, a, a disposición, ¿no? Pero bueno, estos son algunos ejemplos de estos. Y ahora, eh, le cedo la palabra a Marce, nuevamente. Muchas gracias. Como hemos estado repitiendo de una u otra manera, eh, la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural eh, de nuestra región, del mundo, pues es un compromiso eh, de todos y cada uno de nosotros, eh, sobre todo la importancia de realizar acciones que nos ayuden a promover la necesidad de esta salvaguardia. Además, eh, tenemos, por ejemplo, eh, sin podernos mover, tendríamos que tener acceso a toda la información que existe eh, de nuestro patrimonio, de, de nuestra institución, pero también a nivel mundial. Entonces, eh, Liz les va a explicar ahora un poquito sobre cuáles son las acciones que hemos estado realizando. Con respecto a, a la documentación e investigación, como es una de las funciones también que se tienen como eh, al tener acervos, bueno, pues eh, parte de, del proceso eh, al, al hacer eh, el trabajo de, eh, de registro, pues hay que hacer inventarios y hay que estar actualizando los inventarios. Eh, cada, cada año. Eh, también se hace la documentación eh, de las obras, sobre todo de aquellas obras que están incorporándose actualmente con base en los proyectos de la Iniciativa de Artes, por ejemplo, que estamos trabajando a nivel institucional eh, a través del Laboratorio de Arte AC. Eh, también eh, es importante decir que todas las obras que tenemos en la colección estamos en ese proceso de documentación. Es un trabajo que no termina, eh, que se sigue eh, realizando, ¿no? Eh, y bueno, pues otro de los espacios. Es más bien otro de los elementos también importantes es considerar los espacios, ¿no? que sería como eh, el medio para poder adaptar e implementar eh, adecuadamente todas las colecciones para su conservación y consulta. Eh, y bueno, pues eh, parte de todo esto justamente es sociabilizar eh, nuestras colecciones. Y dentro de la socialización, bueno, pensamos que hay muchas, hay, hay muchas maneras, como decía Marce, eh, tenemos los espacios virtuales, ¿no? tenemos las páginas de Internet donde podemos consultar eh, algunas de estas eh, obras que tenemos en la colección. Hay un programa que se llama El Objeto del Mes, donde mensualmente se hace una descripción de, la, de una obra o de un objeto importante dentro de los acervos del patrimonio cultural y bueno, se está actualizando continuamente. También lo publicamos en la, eh, en la, en la revista Tech Review, eh, actualmente ya es virtual nada más y también tenemos exposiciones. En el espacio público eh, con, eh, colabor en colaboración con Distrito Tech. Ahora le cedo la palabra a Ana Lucía. Gracias, Liz. Y relacionado con el, las actividades eh, para dar a conocer nuestros fondos, eh, también hemos participado en convocatorias de registro Memoria del Mundo. Eh, les compartí al inicio de la sesión que tenemos eh, este registro regional. Memoria del Mundo por los impresos mexicanos del siglo XVI. Este, este registro se otorgó en 2002 en conjunto con la Biblioteca Nacional de México y eh, pues bueno, esta es una colección que nos llena de muchísimo orgullo eh, custodiarla en nuestra institución. Otro de los registros Memoria del Mundo es del archivo Mario Panidarki eh, que obtuvo el registro nacional eh, de Memoria del Mundo. Y el tercer registro que es reciente, de hecho se entregó el diploma en, en este año, es por la custodia, tenemos en comodato el archivo histórico de la Real Caja de Zacatecas, que son eh, precisamente documentos relacionados con la recaudación de impuestos, de actividades como la minería desde la época, desde el siglo XVI, y así como tiene otros tipos de instrumentos, de documentos administrativos, de hasta el periodo del siglo XIX. Y en la siguiente diapositiva podemos ver justo el, eh, un evento que se hizo en conmemoración de este registro. Eh, hay una exposición virtual que, como mencionaba Marcela, está disponible para toda nuestra comunidad. Eh, se encuentra en la página de, de la Biblioteca Cervantina, donde eh, ya se hizo una selección de aquellos documentos más representativos de este, de este archivo. Eh, continuamos, por favor. Adelante, Marcela. Pues un poquito hablando de espacios y de sostenibilidad, yo quiero eh, platicarles un poquito de eh, la, la remodelación del espacio de la Biblioteca Cervantina o de Colecciones Especiales Miguel de Saavedra. Aquí vemos cómo estaba del lado izquierdo. Eh, podemos encontrar cómo estaba antes de la remodelación. Y del lado eh, derecho y las, las siguientes diapositivas van a ver cómo, cu cuáles fueron los esfuerzos que, que se realizaron. En este caso, estamos presentando un espacio con temperatura controlada, con acceso controlado también para evitar los cambios de temperatura y de humedad, con humedad controlada, con eh, filtración de rayos UV, con luz con, eh, controlada también, luz LED, y con un sistema contra incendios de... de alto desarrollo. Eh, además de que hemos separado las colecciones eh, para nuestros fondos en dos espacios eh, de acuerdo al acervo para controlar mejor su cuidado y cambiamos los libreros a unos más adecuados, eh, más del siglo XXI. Pueden ver del de lado derecho nuestra bóveda donde tenemos lo más importante. Y pues eh, continuamente estamos en una eh, revisión del diagnóstico de nuestros espacios para ver que todo esté funcionando perfectamente y pues a todos nos queremos invitar eh, a quienes nos siguen pues a esta reinauguración que será el 24 de agosto a través de nuestras redes de patrimonio a las 5.30 de la tarde fuera de México entonces pues encantados de de que también celebren con nosotros estos avances que hemos tenido en el cuidado de nuestro patrimonio. Y bueno, parte también de, los, eh, de, de este trabajo de, la, de cuidado de, de nuestro patrimonio eh, tuvo que ver, eh, por ejemplo, bueno, en la Biblioteca Cervantina, de hecho, también tuvimos que ver, sobre todo en, el, en, el, en la custodia y cuidado de los murales que están en, los, en el vestíbulo de, este, de ese mismo edificio. Eh, pero bueno, también hubo un momento en el que eh, teníamos un mural eh, dentro de un edificio y se tenía que demoler ese edificio. Entonces, eh, bueno, tuvimos la, la fortuna de colaborar con eh, especialistas del Centro del Centro Nacional de Restauración del Patrimonio Mueble de Limba, y nos ayudaron a hacer justamente todo el traslado de, de, de este mural de la forma más eh, adecuada por, el, por la situación y las condiciones en las que estaba el mural. Es una obra... De José Reyes Mesa, que está pintada al fresco y que eh, fue trasladada y bien, muy bien recibida por eh, el, eh, la Escuela de Medicina, que está también en Monterrey. Y eh, bueno, pues quien quiere ir a visitar la, el mural está justamente en el vestíbulo eh, del, 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 de la escuela, justo enfrente de la biblioteca. Otro eh, proyecto de restauración fue este obelisco monumental que tenemos en Campos Estado de México, eh, la pieza eh, mide 22 metros de altura, es una obra que desde el 2000 no se le había dado mantenimiento y había tenido algunos daños de ox por oxidación, eh, tuvimos un trabajo pues muy cercano con el artista, afortunadamente eh, hubo muy buena colaboración con él para poder hacer la propuesta visual de los colores y cómo, cómo quedaría la pieza. El, el, el grupo de restauración es un grupo especialista en restauración de obra monumental donde trabajaron muchísimas personas, que esa es una de las cosas que también tiene el patrimonio cultural, justamente que hay eh, un... un una mezcla de saberes para poder realizar la custodia del patrimonio. Tenemos arquitectos, ingenieros civiles, eh, restauradores, ingenieros químicos. Eh, artistas eh, y, bueno, obviamente historiadores, curadores, que también están involucrados en la custodia del patrimonio. Y, bueno, para esto, obviamente, también se requiere dinero y también hubieron gestiones, ¿no? La gestión eh, de los recursos, bueno, también es otro de los trabajos para, para poder promover y la custodia y restauración en un momento dado de las obras, ¿no? Adelante. Pues eh, parte de esta meta de garantizar el acceso público a la información, porque eso en el ODS nos va a dar paz, justicia inst e instituciones sólidas, yo estoy muy, muy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a, a, a conocer lo que nos toca resguardar, a disfrutar lo que nos toca cuidar y también pienso que... Eh, este acceso que se da a través de la digitalización, de, de poner en, en circulación cierto material, pues es un gran, un gran avance para todos. Vamos a hablar ahora un poquito acerca, eh, bueno, alumno nos va a compartir sobre eh, estas acciones de digitalización. Muchas gracias, Marce. Constantemente eh, nos encontramos digitalizando material, pero en este caso en particular eh, actualmente se encuentra eh, un proyecto que, que nos alegra mucho que se esté llevando a cabo porque ya es, eh, es un proyecto de preservación digital que engloba el poder eh, desde catalogar, eh, digitalizar y publicar en nuestro repositorio institucional de recursos abiertos un millón de imágenes de eh, cuatro campus ya se hizo todo este desarrollo en estado de méxico zacatecas y actualmente el proyecto se encuentra en monterrey que es donde se tiene la mayor cantidad de acervo que se está todos los días eh, se está digitalizando lo que podemos apreciar en las imágenes es también que este proyecto incluye la digitalización, el registro fotográfico tanto de obras de arte como eh, la digitalización de, nuestras, de nuestro acervo documental. Este es un proyecto que en su momento se, pre, se presentó y se gestionaron los recursos. Obtuvimos un donativo de Fundación FEMSA, eh, que es una empresa eh, que se encuentra, que nace en Monterrey y que ahora es una empresa global que apoya eh, este tipo de proyectos. Entonces, las imágenes que vemos allí son de diferentes eh, eh, tomas de cómo el material se ha estado trabajando para poder eh, poner a disposición de la mayor cantidad de personas estos materiales. Eh, pueden visitar nuestro repositorio institucional de recursos abiertos, ahí el material está disponible. Eh, entonces, por una parte, también decirles que eh, es importante que continuemos con temas de colaboración. Constantemente buscamos la colaboración con otras, con otras instituciones, hermanas, y por mencionar eh, cómo colaboramos, eh, participamos en precisamente en los primeros libros de las Américas, con estos impresos mexicanos del siglo XVI, también con el catálogo colectivo de marcas de fuego y de manera especial somos parte de la Asociación Mexicana de Archivos Privados, Archivos y Bibliotecas Privados, que es la única asociación en México, donde nos integramos tanto museos, universidades, eh, bibliotecas para eh, donde, además de compartir buenas prácticas, eh, un requisito indispensable para ser parte de esta asociación es que pongas a disposición de la comunidad en general tus archivos. Entonces, por supuesto, también hemos celebrado acuerdos con la SOMAP, que es la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos, porque el tema de eh, las obras de arte es un tema eh, en el cual... Aparte que hay retos relacionados con la divulgación de las obras de arte. Entonces tenemos convenios para solicitar los permisos a los artistas para poder eh, colocar las imágenes en su momento eh, en el repositorio institucional y por supuesto eh, la colaboración que tenemos con la Escuela Nacional de Conservación. Eh, continuamos, por favor. Adelante, Lisette. Bueno, pues eh... Como decía Nalú, bueno, dentro de las colaboraciones que tenemos, eh, una muy importante fue esta colaboración con la, con la UNAM, con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en donde se eh, interconectaron otras, otras eh, instituciones también de la universidad, de la UNAM, pero también de INA y de eh, el INBA en algún punto. Eh, también, eh, bueno, este proyecto en concreto era justamente tratar de abordar eh, reflexiones, pero también eh, fueron... Participaciones internacionales en donde eh, se abordó la reflexión en, en torno al cómo Coleccionar y cómo preservar el, la, el, los, las colecciones digitales, ¿no? que justamente es, eh, tiene una relación muy directa con el proyecto de preservación digital que tenemos en el TEC actualmente. Y bueno, pues ahí tuvimos participación eh, activa de nuestros profesores de la Escuela Humanidades, en donde eh, se impartió un taller, participamos en, en algunas charlas, eh, y bueno, también de nuestra, nuestra directora del Repositorio Institucional del Tecnológico Monterrey también estuvo participando ahí, y colegas, eh, nosotros. Nosotros también de la, del, del patrimonio cultural. Fue muy interesante justamente por eh, estos aprendizajes eh, en común, ¿no? que justo es lo que creo que también eh, tratamos de promover dentro de nuestras actividades con otras instituciones, sin duda. Adelante, Marce. Como parte de este establecimiento de redes y también de seguir aprendiendo sobre la conservación, sobre los procesos que estamos llevando a cabo y discutir los los casos difíciles, pues nosotros también fuimos sede del fotoobservatorio, un, del foro del fotoobservatorio, una actividad internacional en el que tuvimos eh, temáticas sobre procesos documentales, monitoreo físico, preservación digital. Eh, charlas sobre proyectos interesantísimos y que además aprendimos mucho durante este esta sede. También queremos compartirles eh, este es el repositorio institucional eh, que les comentábamos. Desde allí pueden acceder a nuestras colecciones eh, compartirles que eh, diariamente se está digitalizando material para ponerlo a disposición de cualquier eh, persona y pues bueno, básicamente eh, aquí lo que queremos eh, de alguna manera eh, para ya detonar el diálogo es eh, abonar con algunas reflexiones en torno a esta charla que hemos, hemos est eh, que está en curso donde básicamente, y ahorita cedo la palabra a mis colegas, para nosotros es importante eh, sensibilizar, sensibilizar acerca de estas colecciones, sensibilizar acerca de su, acerca de su importancia. Eh, creo que es importantísimo buscar nuevas maneras de, de ser cercanas y de acercar estas colecciones a los diferentes públicos. Entonces, eh, consideramos a lo largo de estas prácticas y de estos proyectos que en el momento en que el alumno, que eh, cualquier persona de la comunidad tiene un poco más de información sobre qué significa tener un libro del siglo XVI o qué, por qué es importante apreciar una escultura, desde el momento en que ve esa obra, ve ese documento cercano a su, a su vida en ese momento también eh, lo cuida y lo protege. Y considero también muy importante eh, saber y conocer y subrayar que eh, desde mi punto de vista difundir es preservar, en la manera en que nosotros podamos dar a conocer más las diferentes colecciones que tenemos, en ese momento también estamos preservando porque lo estamos compartiendo con más personas. Y ahora me gustaría ceder la palabra a mi colega Marcela y posteriormente a Alice. Muchas gracias. Eh, siempre que conversamos de este tema y hacemos un balance, nos damos cuenta que, que hemos avanzado, nos falta mucho por aprender y tenemos muchas preguntas todavía, ¿no? Y eh, debo. Eh, Sí debo señalar que encontrarse otras maneras de difundir, de comunicar la importancia de estar en diálogo con las generaciones más jóvenes es una actividad que implica un gran compromiso, pero que se obtiene una gran retroalimentación también. Y mientras yo coincido con Analu y estoy segura que Liset también lo hará. Eh, mientras más eh, podamos dar a conocer eh, cada una de las cosas que tenemos, cada uno de los fondos, de los cuidados, más eh, personas van a sentirse inclusive atraídas para, eh, hacia el patrimonio cultural. Y lo que yo siempre les comento a los alumnos que es el patrimonio cultural, cuidarlo y saber de ello, tiene cabida para todos, no importa el perfil. Al contrario, los perfiles diversos benefician porque entonces podemos acercarnos al cuidado del patrimonio cultural desde una perspectiva integral y transdisciplinar. Pues ahora, Lisette, te, te dejamos el foro a ti. Gracias, Marcel. Bueno, pues yo también eh, coincido, obviamente, con todo lo que ustedes mencionan. Eh, creo que hay muchos pendientes ¿no? con relación al patrimonio y, y justo repensar eh, cuáles son esos paradigmas que existen acerca del patrimonio y cómo buscar ese cambio para poder custodiarlo de otra manera y poder eh, reconectar con la gente justamente el patrimonio para poder eh, detonar la memoria y los valores de, de autoestima que muchas veces podemos promover no eh, la cohesión social eh, de, de las comunidades. En, en fin, creo que, creo que custodiar el patrimonio es una responsabilidad muy grande y, y si sí, sí nos toca diversificar eh, la narrativa del patrimonio, nos toca eh, generar cambios eh, y, y justamente reflexionar eh, con base en los objetivos de desarrollo sostenible eh, nos puede ayudar como a, a darle un sentido más allá del simple hecho de custodiar, que creo que es eh, el, el fin, ¿no? El fin de tener patrimonio, eh, encontrarle una razón de ser. Y bueno, pues eh, nos queda mucho por hacer, eh, pero bueno, pues esta es una oportunidad también para, para que todos eh, reflexionemos en torno a esto y que podamos eh, reconectarnos y, y buscar justamente la visibilización de otros patrimonios, pero también de la gente, ¿no? Y, y de esos otros que a lo mejor no habían visto que el patrimonio es importante. Muchísimas gracias. Un gusto escucharlas, la verdad, eh, una riqueza increíble de las colecciones que nos están compartiendo, eh, siguiendo aquí a la distancia a nuestros participantes. Tenemos ya algunas preguntas para ustedes, eh, si nos pueden hacer favor de, de, de ayudarnos a responderlas. Agradecemos a Loreto Ibarra, jefe de biblioteca, que nos envía la primera pregunta y nos, y nos pregunta si, con, si cuentan con procedimientos o normas de trabajo de conservación del material. Adelante. Ahorita cedo la palabra a Marce también. Sí, sí contamos. De hecho, eh, nuestra oficina nacional eh, surge en 2016 eh, precisamente para implementar acciones para dar un, sobre todo un servicio homogéneo y establecer procesos y normas. Y lo primero que, el primer encargo que recibimos como oficina nacional fue establecer lineamientos de patrimonio cultural. Entonces, eso es en principio. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente para poder tanto homologar los procesos, incluso desde el punto de vista de um, registro y de recepción de donaciones. Entonces, eh, que constantemente eh, eh, recibimos también propuestas de donaciones. Entonces, empezamos con eso como oficina y por supuesto... Eh, las bibliotecas cuentan con procesos. Aquí no sé si Marcel, si tú quieres compartir desde el punto de vista de la biblioteca. Sí, yo, yo quiero eh, pues comentar un par de cosas, pero sobre todo quiero, voy a empezar con esto. Eh, el ámbito de las Special Collections y de los todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural en el país y, eh, y también internacionalmente. Es un ámbito sumamente generoso en el que estamos con la plena confianza de que cualquier duda que tengamos a la hora de manipular o de, o de tratar algo podemos preguntar antes de hacer, ¿no? Entonces, empezando con eso, eh, nuestro primer lineamiento es si dudamos, preguntamos. Y nosotros tenemos algunas actividades eh, que hacemos de conservación continua como la limpieza, la revisión del material y sobre todo... Eh, la digitalización que nos ayuda también para conservar y también la elaboración de guardas de papel libre de ácido, que esa es nuestro, la verdad es una actividad que es un, es un hit porque cuando invitamos gente a que venga y las haga con nosotros se emocionan y saben que eso lo pueden llevar a sus casas y si tienen un libro antiguo pueden darle ese tratamiento también, ¿no? Entonces nosotros recíprocamente del cariño y de la generosidad que hemos recibido, así también queremos compartirlo. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. La primera de ellas, que en parte lo han comentado durante esta charla, es cuáles considerarían son los principales retos de divulgar y cuidar el patrimonio al mismo tiempo. Justo, bueno, no sé, Ana, si gusta? Adelante, Liz, adelante. Justo lo que decíamos es que es un equilibrio, ¿no? Hay que, hay que buscar justo el equilibrio. Es, es muy fino, es muy delgada la línea entre el punto de preservar, nada ¿no? más, y cargarse solo a preservar, y el de divulgar, porque en el de divulgar también está preservar. Eh, y entonces, bueno, pues obviamente... Eh, todo, buscar ese equilibrio es el trabajo continuo en, en, to, en torno a, a, al patrimonio. Hay que buscar la sensibilización, pero hay que buscar la capacitación, y hay que buscar el, el, alinearse con normativas internacionales que nos eh, ayuden justamente a, sol, no solo a, 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 a cuidar, sino a catalogar, a sistematizar. Todas nuestras colecciones están alineadas con la normativa, por ejemplo, de ICOM, en el caso de las obras de arte, y también de las colecciones documentales. O sea, todo está como estructurado de esa manera. Entonces, pues sí, es, es una línea muy delgada, pero que bueno, pues justo es, es buscar compensar como las dos partes, ¿no? No sé, Ana Luz, si tú quieres. Sí, eh, definitivamente, porque. Eh... En ocasiones, eh, incluso hay colegas que nos dicen cómo, cómo, cómo acercar esos documentos o los incunables eh, con alumnos eh, de preparatoria, incluso, porque en el TEC tenemos también preparatoria y, de, y, por supuesto, profesional. Y es simplemente lo que mencionaba Marce, que también se les da capacitación para que ellos primero. Eh, Tengan información sobre el tipo de objeto que es. Por el otro lado, el, el bibliotecario eh, cuidando en todo momento el material y a partir de allí, eh, pues poder dar ese acceso, ¿no? Entonces, eh, otro tipo de tema, eh, y ya eh, Marce también podrá dar un poquito más de información, es sobre el tema hasta qué punto, el, el tema, por ejemplo, en el caso del, de las obras de arte, mencionábamos el tema de los derechos de autor hasta qué punto podemos nosotros promover si ya hicimos, por ejemplo, en este caso, el proyecto de preservación digital, ya hicimos el registro, pero eh, hay que hacer el paso del permiso para poder publicar en un repositorio de recursos abiertos de acuerdo a la ley mexicana. Eh, estas imágenes, entonces, si ustedes revisan el repositorio institucional, en algunos casos en, en, en el tema de obras de arte, van a ver que hay unas imágenes que sí, eh, se encuentran públicas porque eh, aparecen en el catálogo de artistas que se encuentran eh, en el convenio que firmamos con la SOMAP. Eh, en el caso de aquellos artistas que, que no se encuentran en esa, en esa asociación, hay que buscar artista por artista para solicitar el permiso y poder poner la imagen de la escultura, la imagen de la pintura y demás. Entonces, por allí es donde tenemos esos retos también, de acuerdo a la legislación y de acuerdo, por supuesto, en todo momento al respeto de los derechos de autor. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta y ya vamos a ir cerrando esta charla. Eh, agradecemos a Lisette Vera y nos pregunta qué características debe de tener un libro para considerarse patrimonio como por ejemplo el tema, el año de publicación, nos pudieran compartir. No, pues una pregunta bien sencillita, ¿verdad? Eh, generalmente eh, hay una combinación de elementos, ¿no? Como por ejemplo el autor, eh, la fecha de publicación, el, el proceso de publicación, por ejemplo, por eso los libros antiguos casi no dudamos, se van directo a patrimonio. Pero a partir del siglo XIX que comienza más fuertemente la industrialización, ya buscamos otros elementos también, la rareza, por ejemplo, las condiciones de preservación y realmente todos los libros que existen en el mundo son posibles de ser patrimonio, ¿no? Y, y si nos vamos al futuro post apocalíptico, pues más. pensando en Fahrenheit 451 y demás. Pero sí, esos serían los elementos. Y, sobre todo ahora eh, se documenta muy bien la materialidad, o sea, cómo fue construido el libro. Y cualquier elemento que lo haga único, por ejemplo, una dedicatoria, un ex libris, una anotación, todos esos elementos se van como, se hace como un, una conformación y eso es lo que le, le da la patrimonialización de algún libro o de algún fondo documental. Muy amables. Tenemos una siguiente pregunta por parte de Evelyn Didier y nos pregunta, ¿qué área es responsable del patrimonio cultural de la universidad? ¿Participan diversas áreas? ¿Cuáles? Gracias. Eh, en este sentido, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural se encuentra en la Escuela de Humanidades y Educación. Eh, y desde aquí lo que buscamos es eh, ser un agente que conecte con las diferentes escuelas de nuestra institución. Entonces, el patrimonio cultural es de todos, incluso, y lo que buscamos nosotros siempre es que se estudie desde las diferentes áreas temáticas. De allí, por, el, por, por eso también nuestro interés en que eh, se, se realice esta comunicación. Y. Eh, también trabajamos de manera muy cercana, por supuesto, eh, con los campus. Entonces, con cada campus, por ejemplo, en este caso, nuestra biblioteca insignia se encuentra en nuestro campus, eh, nuestro primer campus y nuestro campus principal que es Monterrey, en este sentido, eh, que es, se trabaja de manera muy cercana con cada bibliotecario. Entonces, para nosotros es importante y en el caso de las colecciones de arte. Buscamos también coordinarnos con un responsable de la colección, en aquellos casos donde tenemos un responsable. Entonces, eh, siempre yo diría que es trabajo en equipo, eh, eh, si bien de manera estructural estamos nosotros en la escuela humanidades y educación, buscamos siempre promover, promover que desde aquí podamos eh, implementar proyectos con las diferentes entidades eh, que conformamos del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias. Eh, ya estamos en tiempo y la última reflexión para cerrar la conversación y posteriormente invitar a, a nuestros participantes el día de hoy a la, a la siguiente sesión de webinar que tenemos el próximo mes. Quisiera preguntarles eh, si, eh, qué recomendación le harían a, a, quien nos, a quienes nos están escuchando el día de hoy. Eh, con una pregunta muy, muy específica, creo que nos la habían compartido también eh, en el chat. un segundo. tiene que ver eh, cómo, qué recomendación darían para promover las colecciones patrimoniales con las actuales generaciones que tenemos hoy día. no sé si alguna de mis colegas quiere... Pues bueno, yo podría decir, yo creo que también las, las nuevas generaciones que se asume que normalmente no les interesa el patrimonio, que lo verían como algo aburrido, yo creo que están interesadas de alguna u otra manera en que se les eh, considere como personas pensantes con capacidad de reflexionar. Muchas veces damos por hecho que ellos no, no, lo, pues no lo toman en cuenta, pero sí que. Creo que están interesados en eso y eso nos ha pasado en algunos momentos con conversaciones con alumnos. Eh, hemos encontrado vías, pues, digamos como como un, un lenguaje como común a los alumnos o a las generaciones actuales que pueden ser los medios digitales, ¿no? Por ejemplo, eh, o las plataformas en donde ellos eh, desarrollan la creatividad, ¿no? Eh, en el caso del de, de, arte, por ejemplo, creo que es un medio mucho más eh, amigable, entre comillas, porque creo que también, si tú le encuentras el sentido a lo histórico, eh, también puede ser un recurso muy interesante para desarrollar eh, pues, materias o clases o... Justamente promover el patrimonio. Yo creo que el juego es un medio, pero también eh, eh, encontrar los medios eh, comunes a los, a los jóvenes, ¿no? Y la parte de los medios digitales creo que es una, es una vía que hemos encontrado también en algún momento con materias en concreto, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con videojuegos, que creo que eso también nos ha funcionado. Adelante, Marce, no sé si quieres abundar. Sí, yo, yo quería comentar súper breve. Eh, una frase que hace algún tiempo yo escuché que me simbró y que la quiero compartir con ustedes una especialista en arte dijo es que el arte nos expone uno se expone al arte entonces ofrecer las oportunidades para que los alumnos y no alumnos cualquier persona que quiera acercarse al patrimonio y e ellos se expongan al patrimonio cultural es una oportunidad estamos siempre en ensayo y error no intentamos hasta por fin filtros de Instagram, pero hacemos todo lo que podemos para eso. Y, y pues tenemos algunas cosas exitosas y otras que requerimos mejorar, como todo. Y, y quizás solo agregar muy rápidamente que algo que la verdad eh, de lo cual hemos aprendido muchísimo es que de los retos que les compartimos de semana I, semana TX, semestre I, es dar el reto a los alumnos. Cómo después de explicarte este objeto o esta obra de arte, cómo la compartirías con un amigo, para que no venga desde eh, desde alguien que, que ya difunde patrimonio, sino que sea de un amigo. ¿Cómo lo difundirían? Y por supuesto han salido propuestas valiosísimas desde eh, de fototeca, desde que es, ah, es el nuevo era el Instagram de esa época, ¿no? Entonces. O ahora próximamente estamos por lanzar eh, patrimonio cultural a la Biblioteca Cervantina en el metaverso. Entonces, constantemente estamos buscando de qué manera llegar a, a esta generación y, y, y realmente estamos en ese, en ese camino constante eh, y en ese esfuerzo constante que tanto, nos, que tanto también nos impulsa. Gracias. Muchas gracias un placer escucharlas eh, creo que aquí nos pudiéramos quedar eh, toda la tarde pero en tiempo necesitamos respetar a nuestros eh, colegas y sus agendas Les agradecemos mucho a nuestros participantes sus consultas les recuerdo por favor complementar completar la evaluación de esta actividad que nos va, permitirá seguir mejorando, en, en esta serie de conversaciones bibliotecarias, los temas que ustedes quisieran escuchar el día de mañana para poder prepararlos con tiempo, y agradecemos al equipo de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, Ana Lucía Macías Chiu, Lizeth Saldívar Larrañaga y Marcela Beltrán Bravo, por eh, tan excelente exposición de las colecciones patrimoniales que tienen en custodia y en difusión. Muchas gracias.